Hola gente de YouTube, hoy le vamos a quitar la cuenta de Google a un celular marca Motorola. Yo lo voy a hacer en el teléfono Moto G Stylus. Obviamente este teléfono tiene versión de Android 10 y este método les va a funcionar con todos los teléfonos Motorola que tengan la versión de Android 10. Pueden intentarlo. Bueno gente, este es un nuevo método que hemos descubierto. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a conectarnos a una red primeramente. Enseguida le damos aquí en llamada de emergencia. Un toque. Ah, perdón, aquí nos vamos a regresar. Se me olvidó decir, hay que cambiar el idioma. Hay que ponerlo en inglés, de preferencia. Le damos en llamada de emergencia. Tocamos dos veces en este botón. Tocamos el lapicito. Aquí tocamos donde dice name, nombre. Ahí tocamos. Y tocamos el icono del símbolo del contacto. Y aquí le damos en Choice and Imagine. Ahí. Aquí le damos a las tres rayitas y presionamos sin soltar la aplicación de Drive. Presionamos sin soltar. Soltamos. Aquí, gente, le damos en Permisión. Aquí en la lupa tocamos y vamos a escribir Settings. Ahí está, Settings. Le damos en Buscar y le damos hasta la parte final. Aquí hay dos. Está una, dos. Tocamos la segunda, la de este color. Aquí le damos en Open, en Abrir. Aquí desplazamos hacia la parte final. Le damos en Security. Screen Print. Aquí tocamos este switch para activarlo. Activamos el segundo también. Y aquí vamos a seleccionar el segundo. Vamos a ponerle un PIN. Este PIN, esta contraseña, no la deben de olvidar, gente. Yo en mi caso le voy a poner 1, 2, 3, 4. Le damos Next. Y tenemos que confirmar la contraseña, ese PIN. Le damos 1, 2, 3, 4. Le damos en Confirmar. Me dice que el PIN no corresponde. A ver, 1... 2, 3, 4. Confirmar. Después de meter bien la contraseña en ambos campos, aquí le damos en cancelar, ¿eh? Ya nos brincó aquí como para poner una huella digital. Le damos aquí en cancelar. Listo, gente, aquí ya nos podemos regresar completamente hacia la parte final. Todo, todo, todo. Listo, aquí ya podemos cambiar inclusive el idioma. Pongan su idioma preferido. Aquí le damos en comenzar. Le damos omitir. Aquí vamos a esperar un momento. Aquí le damos en no copiar. Le damos en omitir, como ven aquí ya nos deja omitir. Omitir. Le damos en Next, o siguiente, 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 aceptar. Aquí hay que poner el mismo PIN, la contraseña. 1, 2, 3, 4, en mi caso. Le damos aquí a la flechita, cada quien pone el suyo. Le damos omitir, aceptar.
Aquí damos a aceptar y continuar. Más, a más, siguiente. Siguiente. Le damos permitir todo el tiempo. Aquí nos regresamos hacia atrás. Le damos a aceptar y continuar. Aquí le damos siguiente. Aquí le damos en comenzar. Quería saltar a eso, pero no me deja. Le damos siguiente. 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 Aquí le vamos a ir a la configuración. Hay que elegir los tres botones para que lo pueda manejar más bien, pero cada quien sabrá, ¿verdad? Aquí nos regresamos. Y como ven, pues ya hemos logrado accesar. Ahora nos desplazamos. Le damos aquí al engrane. En ajustes, nos desplazamos acerca del teléfono. Aquí está el Moto G Stylus. Aquí está. Y la versión de Android que tiene es 10, es Metro PCs. Hecho esto, gente, nos vamos a regresar. Entramos aquí a sistema, opciones avanzadas, opciones de restablecimiento, borrar todos los datos, restablecer la configuración en la fábrica. Le damos borrar y aquí tenemos que nuevamente poner el pin. En mi caso 1, 2, 3, 4, cada quien pone el suyo. Le damos a la flechita, le damos borrar todos los datos. Listo, gente, nuestro teléfono se va a apagar y se va a resetear, quedando como nuevo una vez que vuelva a iniciar y aparezca el asistente de bienvenida. Ya no les va a pedir la cuenta de Google, ya quedó completamente desbloqueado. Así de fácil, así de simple, se le quita la cuenta de Google a los teléfonos Motorola con Android 10. Dale, gente, entonces si les fue de utilidad este video tutorial, no olviden suscribirse al canal, gente. Dale un clic ahí al botón de suscribirse, me apoyan mucho. Muchas personas, muchos usuarios, ponen ahí en la caja de comentarios: muchas gracias, me ayudaste. Sí, se los agradezco, pero la verdad nos ayuda más si le dan ahí al botón de suscribirse, activan la campanita o comparten el video. Bueno, gente, si les fue de utilidad mi video tutorial, ya se la saben, no olviden suscribirse al canal. Saludos a todos y nos vemos hasta el próximo video.